La conferencia anterior también me preguntaron sobre el tema Alejandro, dije que no iba a opinar porque no soy quien para opinar con respecto a las decisiones que se tomen en un área que no me corresponde, pero sí puedo llegar a comunicar porque soy yo alguien que comunica la forma de decir las cosas. Hay que tener mucho cuidado en las palabras que uno utiliza a la hora de comunicar. En este caso, sea el entrenador de selección o cualquier entrenador de cualquier institución. La comunicación a veces no es fácil, pero hay que medir las palabras. Es lo único que voy a decir con respecto al tema de Ale. Gracias, Alejandro Alfaro para Bolavit México. Tano, preguntarte un poquito por el estado físico, si ya puedes contar con Roger Martínez, si lo ves apto para entrar en la convocatoria. Y en ese mismo sentido, ¿cómo está Henry? ¿Cómo te regresaron los paraguayos? ¿Cómo ves a Brian en lo físico? Todos estos jugadores, si nos pudieras compartir un poco, si son elegibles para el juego contra Tigres. Buenos días. Con respecto a Roger, está dado de alta, está poniéndose a tono de nuevo físicamente, que si bien estuvo parado más de 2 meses, está considerado, va a concentrar. El resto de los chicos seleccionados han llegado bien, por suerte. Están disponibles para el día de mañana, si decido ponerlo o no. Y gracias a Dios tengo la plantilla disponible para contar con quien sea. El tema de Brian es una frase reiterativa y acostumbrada, pero a todo el mundo le cuesta la altura. De a poquito lo vamos a ir llevando. Es un jugador profesional, está trabajando, viene de una liga diferente a la nuestra. El clima es diferente. Quieras o no, de la forma que nosotros jugamos, en este caso en particular de Brian, lo vamos a ir poniendo a tono y también que tenga la posibilidad de pelear un puesto y tener esa competencia que siempre digo para poder estar. Gracias. Hola, Tano, ¿cómo estás? César Caballero de ESPN. Continuando un poco con la primera pregunta, pero al mismo tiempo no, porque ya dices que estás debilitando mucho ese tema, me gustaría preguntarte, ¿este tipo de situaciones qué tanto le pueden afectar a Alejandro? Porque es un chico joven realmente, no pasa de los 20 y tantos años, que está haciendo bien las cosas, que se esperaba que pudiera estar en esta convocatoria. ¿Qué tanto le puede afectar esta situación de prácticamente quedarse fuera del Mundial con México y lo que ha dicho Martino de él? La verdad, tendríamos que preguntar a Alejandro cómo se siente. Yo como entrenador, obviamente hablé con él y le dije lo que pensaba como jugador y como entrenador. Después Alejandro va a tener que responder esa pregunta porque no sé. Él está bien, sabe diferenciar y está tranquilo, que es lo más importante. Gracias, Ana. Buenas tardes, Tano. Carlos Daniel Salgado de Azteca Deportes. Este fin de semana tienen uno de los partidos que pintan pues como de los más complicados en las últimas semanas para el América, como lo es Tigres. Allá en el norte se habla mucho de esta supuesta rivalidad que existe, de este supuesto pique. Y tú que conoces los colores del América, tanto como futbolista como ahora técnico, ¿realmente el América ve a Tigres como uno de sus principales adversarios? Buenos días. Para nosotros no hay rival fácil. De ahí iniciamos. Todos los rivales que enfrentamos, todos los fecha tras fecha, son todos difíciles. Tigre no deja de ser uno de ellos. Tigre tiene una plantilla de mucha jerarquía, lo cual siempre ha salido a ganar en todas las canchas donde lo hemos revisado para analizar al rival. Lo que piense con respecto a Monterrey en Nuevo León, serán ellos. Nosotros de acá tomamos a todos los rivales con la seriedad y el profesionalismo que se merece a enfrentar a la institución más grande de México. Nosotros siempre fijamos con el respeto debido a cada rival de la misma manera en el lugar donde estemos y con quién juguemos. Gracias. Hola, Tano, ¿cómo estás? Francisco Arredondo de TUDN, un placer. Tano, ¿qué tanto juegan las estadísticas? Revisando un poco, hay una marcada tendencia a favor del América, también hay una tendencia negativa del técnico hoy de Tigres, que desde el 2011... estando él con Atlante no le ha podido ganar a la América. ¿Qué tanto juega en tu forma de ver el fútbol, en el planteamiento que haces con los jugadores, las estadísticas? ¿Se le hace caso o no se le hace caso? Buenos días. Yo particularmente no le doy importancia a la estadística, porque todos los partidos son diferentes, más allá de los números, los resultados que indican el historial. Va a ser un lindo partido. Nadie piensa en la estadística en el momento que rueda el balón. Son números, pero a la hora de jugar, cada equipo piensa en poder resolver la situación en el momento para ganar.
Ese es mi punto de vista. Respeto también a toda la gente que tiene la idea de la estadística, que pueden llegar a volcar a un equipo a ganar. ¿Qué tal, Fer, por acá? Buena tarde, Sebastián García del Universal. Desde que tomaste el equipo te has manejado en un discurso de ir partido a partido, de ir paso a paso, pero por lo que han mostrado hasta estos momentos, ¿se consideran los principales candidatos al título? Buenos días. El mismo club indica la exigencia que podemos tener en el momento de tomar el protagonismo. Pero saben dentro del plantel que si no vamos partido tras partido es ilusionar o ilusionarlos sin sentido. Pero las obligaciones, el compromiso y el saber lo que implica esta institución lo saben. Y cada declaración que ha tenido el presidente o los jugadores o yo, nunca esquivamos esa palabra. Porque es la realidad, es la historia del club. Pero si no vamos fecha tras fecha, va a ser imposible llegar al objetivo. Entonces, ideas claras, conceptos claros, y así es como nos manejamos nosotros como cuerpo técnico y como plantel. Gracias, Anita. Hola, Fer, buen día. David Aguilar, de Record. Preguntarte, mañana América llega a este partido como la mejor ofensiva y Tigres lo hace como la mejor defensiva. Tomando en cuenta este dato, ¿qué expectativa tienes para este partido y si crees que para tu delantera es una prueba de fuego? Buenos días. Vuelvo a insistir, son números. Ojalá que sea un lindo partido sin tantos dolores de cabeza, pero es un lindo partido, atractivo. Los números reflejan eso. Pero cuando empieza a rodar la pelota, se olvidan todo ese tipo de cosas. Sabemos que Tigre tiene muchas individualidades y nosotros tenemos que estar atentos para contrarrestar eso y aprovechar las oportunidades que tengamos. Sí, ¿qué tal? Fer, César Cuervo, TVC Deportes y W Radio. Desde que llegaste al equipo, ¿no?, como interino, son ya 24 partidos, si no me equivoco son 14 victorias, 5 empates, 5 derrotas, una efectividad que está por encima de lo que hizo en su momento Miguel Herrera, Santiago Solari, varios técnicos, ¿no? ¿Tú crees que esos resultados que tú has tenido en este periodo de tiempo ya te acreditan? Porque incluso después de la derrota contra Tijuana, mucha gente salió a decir y hablar y decir de que tal vez no eras el técnico ideal para el América. ¿Crees que esos números, esas estadísticas que tienes, te acreditan como que tienes la capacidad para estar en el club más grande de México? Buenos días. No soy de ver números, no soy de ver si el porcentaje, no soy de esos técnicos o yo seré raro. Yo me enfoco en el día a día. Si esos números son la realidad y cada uno puede llegar a pensar si soy o no soy, tampoco me pongo a analizar ese tipo de cosas. Soy feliz en el día a día, más feliz todavía de poder entrenar al mejor equipo de América. De esa manera no me preocupan los números. Y te soy sincero, mirá que yo no soy de mentir. Si los números están, qué bueno, yo estoy tranquilo. Eso es lo principal para mí. Cuando yo esté en un momento donde yo crea o considere que no es el lugar donde tengo que estar, se van a dar cuenta también. Creo que fui claro, ¿sí? Okay. Va. Gracias, ¿qué tal, Tano? Cristian Mendoza para Excelsior y Grupo Imagen. ¿Qué esperar también del color de este partido? Porque pues los visita un viejo conocido como es Miguel Herrera y uno que otro jugador que pasó por aquí. ¿Qué esperar de la afición? ¿Que se haga notar? ¿Que crees que realmente pueda pesar el Estadio Azteca a favor de ustedes? Buenos días. Con respecto a Miguel, soy un afortunado de compartir un campo de juego y dirigiéndolo a los dos equipos. Miguel es un referente de técnico a nivel nacional. Eso a mí me enorgullece poder compartir con él. La afición, lugar donde estemos, lugar donde se manifiesta y siempre lo ha hecho de la mejor manera. En ese sentido es una palabra de agradecimiento a nivel mundial. Vamos a jugar en casa, estamos pasando un buen momento en todo sentido, más en casa, seguro va a apoyar al equipo como lo viene apoyando siempre.